hauteskundeak hemen ditugu aldaketako denbora. Gure taldean Pedro daukagu, hori bai dela aldaketa. Denon artean, igande honetan, goaz botoa ematera. Bueno. Mil perdones porque ya veis que no entono demasiado bien, pero yo sabía que no podía competir con Miquel liceta bailando y he dicho: Bueno, a lo mejor cantando, me temo que tampoco, pero por si, por si acaso no lo intentes, no vaya a ser que lo hagas mejor que yo, Miquel. Bienvenido, ¿no? Bueno, etorri Irunera, etorri Ficovará, Benetán, Benetán Placera, donde iba Dan Irechat. ekitaldi eh, honetan partekatzea zuekin, Mikel, Idoia, Odón, Iñaki eta zuen guztiokin. Bienvenidos a Irún bienvenidos a Ficoba, y lo digo con el ánimo alto, porque yo creo que tenemos que estar contentos y orgullosos de lo que somos, ¿no? Y de dónde estamos. Y quiero, antes de comenzar, en una intervención que va a ser muy breve, felicitar a Miquel, O miquel. porque yo creo que, bueno, él baila muy bien, eso ya lo hemos visto, pero eso no es, no es lo importante. yo creo que él ha sabido colocar al partido socialista de cataluña, que en un país que vive una tormenta perfecta en lo político, ha sabido colocarlo en un terreno de resguardo, lo ha sabido llenar de, de buen sentido común del seni catalán, que ahora quizá falta, y ha sabido liderar un proyecto desde la socialdemocracia, tendiendo puentes, Miquel, tendiendo puentes, y trabajando para acercar personas y territorios. Y yo creo que Miquel representa muy bien lo mejor del socialismo en España hoy. ¿Eh? Y, y mira, te voy a decir, Miquel, que en Irún de Puentes sabemos mucho, porque aquí estamos muy cerca de un puente histórico, es el Puente Avenida, lo hemos comentado antes, aquí, a escasos 100 metros, eh, la Gestapo entregó a Compaines, a la policía franquista, ya sabemos después lo que le pasó. Este es un puente que tiene mucha historia, 100 años va a cumplir el año que viene, pero si tuviera que definir Irún, de alguna manera diría, es una ciudad que tiende puentes y es una ciudad que pelea y lucha y se enfrenta siempre a los cambios. Y lo hace con éxito. Y cuando digo enfrentarse a los cambios, no me refiero solo a sobrevivir o a adaptarse a los cambios. Iruna es una ciudad que provoca los cambios. ¿no? Hay dos ejemplos muy claros que tenemos aquí muy cerca. Uno es este recinto ferial. Aquí había una gran plataforma aduanera, lo recordaréis muchos de vosotros, hace 15 años. Hoy es un recinto ferial que es de éxito en Guipúzcoa y que ha provocado un cambio en el tejido social y económico de esta ciudad. Hemos querido nosotros que las cosas fueran así y así han sido. Pero es que hace 100 años los que vivían en esta ciudad construyeron ese puente, porque no lo pagó el Estado, lo pagó la ciudad de Irún, el puente Avenida, porque sabían que ese puente iba a provocar un cambio y lo provocó la conexión con el norte todas las ideas que entraron y, para nuestra desgracia, los miles de personas que en la guerra se fueron, ¿verdad? Pero en todo caso, ese puente fue una visión de la ciudad también que provocó un cambio. Y por eso yo creo que la idea de puente y de cambio viene muy a cuento hoy, porque España, esta España que vive un momento difícil y complicado, está reclamando un cambio también, ¿no? Hay que provocar un cambio. No solo hay que provocarlo, hay que liderarlo. Hay que saber gestionarlo y hay que saber llevarlo a la realidad del día a día. Y yo creo que hay compañeros y compañeras, amigos y amigas, tenemos una persona, un líder que se llama Pedro Sánchez, que es capaz de trasladar un cambio solvente a la sociedad española, de liderar el cambio en el día a día, sin generar ninguna frustración, con los pies en la tierra. Es el cambio que lidera la socialdemocracia de los valores de siempre que ha sabido regenerarse, resituarse. Y crecer en España con una nueva generación. Yo creo que eh, este momento de, de cambio que vamos a vivir eh, es un momento al que esta ciudad quiere sumarse también. Irún quiere ser parte de ese cambio. Irún quiere aportar. Hoy yo creo que tenemos aquí una imagen espléndida. Nosotros que estamos aquí, muchos más que están fuera afortunadamente, sumarán votos para ese cambio solvente, para ese cambio seguro. Irún. ¿Va a formar parte del cambio? También va a disfrutar ese cambio como la mayoría de nosotros. Pero quiero que disfrute, y voy terminando ya, ese cambio de una manera especial. Me gustaría, Odón, que vas a ser nuestro diputado en el Congreso, que has trabajado como un león durante estos cuatro años, has estado a pie de calle, te lo has currado. Quiero que sigas defendiendo con un nuevo gobierno en Madrid un proyecto que es especialmente importante para Irún y para Guipúzcoa que es el desarrollo de nuestro espacio ferroviario. Esa gran herida urbana que tenemos en el corazón de Irún es una herida que busca generar empleo y oportunidades de futuro, conecta con lo mejor de provocar ese cambio al que antes me refería, de buscar oportunidades de futuro para nuestros jóvenes y para nuestro futuro. Pero eso, compañeros y compañeras, eso se hizo posible dando un primer paso en el año 2011 y lo dio, como no, un gobierno socialista. En Madrid y en Vitoria, por cierto, con Pachi López como lendacari. Desde entonces, ni agua. Desde entonces, estamos otra vez aparcados, olvidados. A pesar de Odón, que ha hecho un trabajo enorme e inmenso. Yo quiero reivindicar, y ya sé que no es lo importante hoy, que si ese gobierno llega, que va a llegar, ese gobierno del cambio le debe a Irún también un proyecto para desarrollar esta ciudad en consonancia con los nuevos tiempos, Irún estará a la altura y yo estoy seguro de que ese gobierno que venga con Pedro Sánchez a la cabeza también llevará adelante nuevos pasos que nos permitan desarrollar ese espacio. Compañeros y compañeras, termino y le voy a dar la palabra a una persona, bueno, a la que aprecio muy de veras, personalmente desde hace muchos años, que es Odón Elorza. Odón Elorza eh, va a estar en el Congreso de los Diputados votando la investidura de Pedro Sánchez. Odón Elorza va a estar en el Congreso de los Diputados a través del puente que vamos a tender también hacia el futuro y ese puente que debe llevar a Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno. Y Odón Elorza, que ha sido un gran alcalde de San Sebastián, creo que podemos decirlo aquí, el mejor alcalde que ha tenido San Sebastián desde que recordamos los que estamos aquí, que ya es mucho tiempo, el mejor alcalde que ha tenido San Sebastián es un hombre que ha sabido adaptarse a su papel, ha trabajado, se ha pateado Guipúzcoa, ha venido a Irún en campaña electoral, sí, pero fuera de la campaña, en muchas ocasiones, siempre que se lo hemos pedido. Ha estado a pie de calle, donde la gente le aprecia, reconoce su trabajo y donde ha peleado en la calle y en los despachos de Madrid. Y no es fácil, como bien sabéis, pelear con un gobierno de mayoría absoluta del Partido Popular. Pero es un gobierno al que le queda poco tiempo. Odón, cuando quieras, la palabra es tuya, Milla Esquer. Ao Pirun y adelante con el cambio. Ahora saluemos, sí. Bueno, ore ondia da niretzat hemen Iruñen egotea. Adiskide guztiekin. Es un honor para mí estar en Iruñ esta tarde. con compañeros y compañeras de aquí, de Irún y con compañeros y compañeras de, del conjunto de agrupaciones de la comarca y con estos invitados, con idoya por supuesto, y con Miquel zeta Y también quiero aprovechar de entrada este saludo para agradecer el trabajo que están desarrollando durante estas largas semanas los equipos, los equipos de jóvenes, los equipos de la juventud Socialistas y otros compañeros y compañeras haciendo el puerta a puerta por toda Guipúzcoa. Trabajando en cada localidad, en Irún, en Rentería, en Eibar, en Donosti, en Pasaya. Gracias, gracias y ánimo. Queda mucho partido, queda mucho partido hasta el final. Bueno. Incluso el día de reflexión también hay que estar. Estaremos trabajando por las calles todos y todas los candidatos. Rafi, miren todos. De, de entrada quería decir lo más importante, porque seguramente si no lo digo ahora ya se me olvida para el final y eso es malo. Así que el mensaje central, para tenerlo muy, muy claro todos y todas. Bueno, si queremos, o si quiere la ciudadanía, echar a Rajoy, echarle a Rajoy, desahuciarle a Rajoy democráticamente de la Moncloa. Si queremos acabar con estos cuatro años negros, nefastos, donde se ha profundizado en la desigualdad, en la pobreza, donde el empleo que se ha generado ha sido empleo precario, con contratos basuras donde eh, han sufrido millones y millones de familias con los recortes en derechos básicos, cuatro años en los que no ha habido diálogo político, cuatro años de una política absolutamente errática del Gobierno con Cataluña, también con Euskadi, cuatro años en los que realmente se ha provocado la expulsión de miles y miles de jóvenes, chicos y chicas, a otros países de, de Europa y del mundo. Si queremos de verdad que empiece a transformarse el país, a reconstruir el estado de bienestar, a recuperar la ilusión, gracias a un proyecto colectivo, a un proyecto que va a exigir el esfuerzo de todos y de todas, del conjunto de la sociedad española, porque el reto que tenemos, liderado por Pedro Sánchez, no es, no es fácil, no es sencillo. Pero si queremos realmente echar a Rajoy... No hay más que el voto del Partido Socialista. Hay que votar al Partido Socialista Obrero Español para echar a Rajoy. Esa es la realidad. Es el único voto posible. Es el voto útil. Es el voto para transformar este país, para reconstruir el estado de bienestar. Es el voto al Partido Socialista para echar a Rajoy. Eso sí, si no lo queréis, si no estéis por la labor, pues ya sabéis, si no queréis, si queréis consolidar. A Rajoy y al Partido Popular, pues podéis votar al PNIV o a Podemos, tranquilamente. Pero tendréis cuatro años más de Rajoy. Es así de simple. El otro día en Bilbao, escuché con atención una intervención de Pachi López en la que yo entiendo que colocó en su sitio a Podemos, en lo que se refiere a Euskadi, a las políticas, al pensamiento, a las ideas de Podemos, ideas, en fin, lo que sea de Podemos respecto al, a Euskadi, a la visión que tienen de Euskadi. Y Pachi López dijo algo que, que tiene mucha razón y que no sé por qué, si hablamos de política y hablamos de qué aporta cada fuerza política para sacar Euskadi, este país adelante, debiera estar en la agenda del debate. Y, y veréis, yo he estado analizando lo que, eh, lo que en su día, hace exactamente dos años, el 13 de junio de 2013, dijo Pablo Iglesias. En un acto, en una rico taberna de, de Bildu en, en Pamplona. Y claro, de ahí hay que deducir que ese es el pensamiento, lo que piensa Podemos, de las recetas a aplicar de la realidad de Euskadi y de lo que ha sido Euskadi durante muchos años. Un Euskadi terrible, ¿no? Un Euskadi de la violencia y del terror. Por cierto, no nos olvidemos, hoy muchos, unos cuantos los aquí presentes, nos hemos levantado de la cama sin sobresalto, sin miedo a leer el periódico. En fin, por lo menos sin miedo a leer algo grave de la realidad inmediata. no. atentados, Calvo borroca. Eh. Bien, eso se ha acabado. nos hemos levantado y hemos salido a la calle con libertad. salimos de casa, salimos del portal y miramos el cielo. no miramos. ¿eh? si hay alguien, si alguien nos sigue, si debajo del coche tenemos algo. y hemos ido a tomar un café a un bar o a una terraza. o hemos ido al trabajo en el autobús. sin miedo. solos. solos. no, sin una pareja, sin compañía. Y hemos venido aquí y nos hemos dado cuenta de que al entrar o al entrar a esta sala no había ahí en el, en el hall, en, el, en la sala, en la antesala, pues no sé, 40, 50, 80 escoltas, dos por cada cargo público. E esa realidad ha cambiado profundamente y esa realidad ha cambiado afortunadamente por un trabajo en profundidad, un trabajo serio, un trabajo muy serio y muy sacrificado de los socialistas de los socialistas vascos y del último gobierno socialista en España, ¿no? con Alfredo Pérez Rubalcaba y con Zapatero. Y conviene no olvidarlo, conviene no olvidarlo porque la memoria es frágil. Es frágil la memoria para olvidar lo que ha provocado, lo que ha ocasionado en cuatro años el gobierno de la derecha neoliberal, el gobierno de Rajoy, cuatro años de sufrimiento, cuatro años de castigo, de recortes, de austericidio y a veces ahora parece que lo olvidamos. Parece y no puede ser así. El Partido Socialista de Euskadi y el PSOE son los que consiguieron, no los únicos, pero sí tuvieron un gran protagonismo y una gran, un gran trabajo para conseguir derrotar al terrorismo de ETA. Eh, lo consiguieron, ciertamente. Y es el Partido Socialista el que aquí, cuando ha gobernado en España, en la Moncloa, en los gobiernos socialistas, nunca se ha puesto en cuestión ni el concierto económico ni el cupo no se ha puesto en cuestión, ni de lejos ni en peligro, para nada. Al contrario, el autogobierno de los vascos. Se hizo desde un gobierno socialista un gran esfuerzo para abordar la reconversión industrial. Se abordó también con generosidad, aportando dinero del presupuesto del Estado y de fondos europeos, pues todo lo que es la reordenación urbanística de la margen izquierda. Y tantas y tantas inversiones en Euskadi, en Guipúzcoa, en el puerto, en el aeropuerto Beloyu, en... no ha habido nada mejor para Euskadi que los gobiernos socialistas en Madrid. Siempre que ha habido un gobierno socialista en Madrid, a Euskadi le ha ido bien. No tienen nada que reprocharnos. Por tanto, es de extrañar que el Partido Nacionalista Vasco, por aquello de quitarnos valor y mérito al voto socialista, diga que da igual, qué barbaridad, que da igual quién gobierne en Madrid, que da igual quién esté en la Moncloa, el Partido Popular o el Partido Socialista. Los socialistas han sido y hemos sido quienes hemos... Defendido también Euskadi en Madrid, quienes hemos logrado inversiones importantes para el conjunto de Euskadi, ayudas muy significativas para el desarrollo de empresas, empresas de vanguardia. En fin, ahora mismo me vienen unas cuantas a la memoria de empresas guipuzcoanas. La última que visitamos con Iñaki Arriola en Eibar, pues Techniker y otras muchas más que han salido adelante con aportaciones, con ayudas del presupuesto del Estado para su desarrollo, para hacerlas todavía más de vanguardia más competitivas, pero ojo, no solamente para este, sino para lo importante, para que generasen empleo. Y empleo cualificado, empleo tecnológico, empleo sólido y para que seamos un territorio, Guipúzcoa, el conjunto de Euskadi, con empresas competitivas en Europa y en el mundo. Bueno, todo esto, lo mismo que sentar las bases y las inversiones definitivas para la Y vasca, lo han hecho los socialistas, en el gobierno vasco y en el gobierno español. Incluso diría más los socialistas. Cuando hablamos incluso también de, de, de qué se ha hecho en Euskadi, nunca olvidemos que los socialistas, con Ramón Jauregui o Fernando Huesa, etc., pusieron en marcha el llamado entonces salario de inserción, el salario mínimo de inserción, lo que ahora se llama la RGI, y pusieron en marcha el plan de pobreza. Todo eso y mucho más ha sido provocado, planteado, gestionado, dirigido, impulsado por socialistas. En Euskadi, en el gobierno vasco y en Madrid, en los gobiernos socialistas. Por tanto, mucho orgullo, mucha satisfacción y ahora, porque no podemos vivir del pasado, como otros, ahora, ciertamente, nos toca jugar un papel fundamental y voy acabando en estas elecciones. A los diputados y diputadas del Partido Socialista de Euskadi, a los senadores y senadoras del Partido Socialista de Euskadi. Nadie como nosotros, los socialistas, fijaros bien, para garantizar, garantizar que el pluralismo político de Euskadi esté también en el Congreso y en el Senado, para garantizar que la voz plural de Guipúzcoa esté en el Congreso, para garantizar que la Guipúzcoa innovadora, la Guipúzcoa que gestiona ayudas a las empresas, esté su voz en el Congreso y en el Senado, para conseguir también que esa Guipúzcoa, que sigue luchando y sigue trabajando ahora a otro nivel, para cerrar, cerrar de alguna, de alguna manera, y pronto espero, el proceso llamado de convivencia, el proceso de paz, en dos palabras, el final de ETA, la entrega de las armas y el proceso que se derive de la reconciliación previa a un, una petición de perdón y previa a un reconocimiento de errores, ese proceso no está cerrado. No se ha avanzado en ese proceso por parte de Rajoy. ¿Por qué? Porque siempre han sido los socialistas los que han aplicado desde el Gobierno de España el diálogo, el entendimiento con el Gobierno Vasco en estos temas. El Partido Socialista siempre, siempre ha defendido ese diálogo, ese entendimiento, esos grandes acuerdos, esos pactos, para que en el País Vasco hubiera también en lo político una convivencia fuera de toda cuestión. Porque aquí no queremos que el soberanismo, no queremos que el soberanismo eh, se eche otra vez al monte, como se hizo con Ibarreche. No queremos que en los próximos cuatro años, que van a ser decisivos, en el que hay que abordar una reforma constitucional. También desde el esfuerzo del pacto, el consenso, la generosidad política, valores fundamentales para los socialistas, no queremos que se produzca también un proceso de confrontación, de tensión, como el que se ha producido en Cataluña. Queremos que la política sea una herramienta para prevenir esa situación, para dialogar. Y dialogar no es un diálogo formal. El diálogo para los socialistas siempre significa... Búsqueda del entendimiento, diálogo-entendimiento, búsqueda de complicidad, compartir retos con España, compartir ilusiones, convivir Euskadi y España. Esa es la solución desde ya para evitar luego situaciones que puedan tener difícil solución. Y acabo. Esto es lo que planteamos los socialistas vascos para Euskadi. Podemos está haciendo un seguidismo permanente de Bildu en ayuntamientos e instituciones. No tiene una voz propia, es puramente seguidismo. Ya lo dijo Pablo Iglesias en esa rico taberna el, en junio del 2013, tenéis la cinta en YouTube y la podéis comprobar. Después de alabar a los diputados de Bildu, en aquella charla que dio en Pamplona, en Iruña, diciendo que son los diputados del pueblo, hablando de los diputados de Bildu, que eran los auténticos diputados del pueblo en el Congreso de Madrid, añadió también, en, fin, en un tono de lamentable ironía, que, eh, por favor, los vascos, no os dejéis solos a los de Podemos cuando os vayáis de España. Por lo menos nombrarnos embajadores. Y dijo también aquello que es un desprecio a la Constitución y a la legalidad vigente. Pablo Iglesias dijo aquello que me parece grave, y es que dijo, la Constitución española no instaura reglas de juego democráticas. Es una cosa increíble lo que estaba haciendo en aquel acto Pablo Iglesias. Alabando los, los oídos, las orejas de Bildu, y además vino a significar también que reconocía el papel que HB y, ETA, HB y ETA habían jugado en su día al rechazar la Constitución. Esta es la realidad que nos ofrece Podemos, y las otras, las que he citado de modo objetivo, son las prácticas políticas, las gestiones, la actuación política que ha tenido el Partido Socialista de Euskadi y el PSOE para sacar este país nuestro adelante económicamente desde el punto de vista de la defensa del autogobierno y desde el punto de vista de la defensa de la convivencia. Así que tenéis muchos motivos para que el día 20 podamos ir con orgullo a votar y llevéis a votar en favor del Partido Socialista de Pedro Sánchez, de Pedro Sánchez a todos aquellos amigos, amigas o personas que tengan dudas. Tenemos que ganar para que sea un triunfo no del Partido Socialista, sino un triunfo colectivo, un triunfo de la ciudadanía, un triunfo de todos los demócratas progresistas aquí en Euskadi y en España. Y ahora sí os dejo con Idoya Garbendia. Perdón, Idoya Bendia. Arracha al de angustia hoy. Eskerrik asko odon benetan eta eskerrik asko baita zure, zuri josean. Hemen oso pozik nago, hemen egoteagatik irunen, irunen. Eta ongi etorri, Mikel, benbingut, a la teba kasa. Bienvenido a Euskadi y gracias por compartir con estos, con nosotros, con los socialistas vascos, estos momentos de ilusión que vivimos previos al día 20. Porque los socialistas vascos estamos en pie, estamos en marcha. Y estamos decididos a conquistar ese cambio que ansiamos tanto aquí en Euskadi y que muy bien describían tanto Odón como José por muchísimas razones. Y también es el mismo cambio que sabes tú, Miquel, que necesitáis en, en Cataluña. El mismo cambio que queremos compartir con el conjunto de los españoles. El cambio que acabará con ese presidente de plasma que hemos tenido estos cuatro años. Pero también os digo una cosa que tampoco conviene cambiar a un presidente de plasma por charlatanes de feria o charlatanes tertulianos de televisión, porque es igual de malo. Lo que tenemos que hacer es cambiar a un presidente que ni ve ni escucha a sus ciudadanos y ciudadanas, que un, un presidente que ni ve ni escucha ni quiere saber nada de lo que pasa en Cataluña por también un presidente que como muy bien explicaba Odón ni se entera de lo que pasa en Euskadi ni de lo que necesitamos los vascos, porque a Rajoy lo que necesitamos es que se le sustituya por un presidente que proponga soluciones, que dialogue con el resto de fuerzas políticas y que conozca y defienda a los ciudadanos y a sus derechos. Eso lo sabe todo el mundo. Lo saben incluso los nacionalistas aquí en Euskadi, porque a Rajoy solo le puede sustituir un presidente como Pedro Sánchez, que se patea España, que se desdobla explicando sus propuestas en mítines por toda España y en los medios de comunicación. Pedro está explicando cómo daremos la vuelta a este país, cómo cambiaremos las cosas y cómo haremos esa España diferente que todos queremos. Otros, sin embargo, huyen, ¿no? Aquellos que cuando llegaron a la política prometían conquistar los cielos, eh, no dan la cara. Porque hoy, Miquel, no sé si sabes, pero Pablo Iglesias tenía previsto venir a Euskadi a dar un meeting en Vizcaya, en Baracaldo, pero ha decidido que prefiere estar en la tertulia televisiva comentando el, el debate más que venir aquí a Euskadi a dar la cara. no También es verdad que aquí en Euskadi los de Podemos tienen bastante lío interno, porque Pablo Iglesias, que se supone que es el Mesías de la participación y de la democracia directa, aquí. En Euskadi, con sus candidatos a estas elecciones, practicó el dedazo más absoluto en contra del criterio de sus bases y ha impuesto a unos candidatos que ni siquiera viven en Euskadi, que viven en Madrid y que, por lo tanto, no conocen realmente cuáles son las realidades en las que nos movemos los vascos. Aquí también se da la paradoja que las bases de Podemos habían decidido mantener las distancias con el nacionalismo, pero sin embargo Pablo Iglesias ha decidido que no, que compra el libro completo de los nacionalistas y ha decidido que el derecho a decidir era que él decidía, por eso la dirección de Podemos en Euskadi dimitió al completo y se retiró. Pero también es verdad que el rey, la solución que nos ofrece al desafío independentista, por ejemplo, que tenéis hoy en Cataluña, era que la gente vea ocho apellidos catalanes. Eso es lo que él ha decidido que es la solución para el problema en Cataluña. Quizá por eso también haya decidido hoy ir a la tele en vez de venir a Euskadi y conocer los problemas de los vascos. A mí me parece que todo esto es muy grave lo que está pasando, porque aquí en Euskadi nueve de cada diez vascos dicen que no sienten que se esté saliendo de la crisis. Los vascos y las vascas sabemos que la reforma laboral de Mariano Rajoy les ha dejado tirados en las filas del paro o ha reducido los salarios de los vascos. Muchos vascos también, hemos visto en las encuestas recientes que se han hecho, han tenido que reducir su bolsa de la compra porque no llegan a final de mes. Tienen muchas más dificultades ahora que hace cuatro años. Y también nos dicen los vascos que en un 85% masivamente... Quieren un cambio en el Gobierno de España. Quieren que Rajoy se vaya del Gobierno de España. Por eso, los socialistas decimos que hay que derogar la reforma laboral, que hay que hacer un nuevo pacto social, un nuevo estatuto de los trabajadores que refuerce la negociación colectiva, que garantice los derechos a los trabajadores y que también dé herramientas a los empresarios, que son los que verdaderamente crean empleo en este mundo nuevo en el que estamos. Por eso, los socialistas también... Nos comprometemos a subir el salario mínimo y que el salario de los trabajadores sirva de nuevo para pagar las facturas, para vivir con dignidad. Que los pensionistas dejen de tener que ocuparse de sus hijos y nietos para poder recuperar una vida tranquila. También defendemos que las mujeres vuelvan a ser libres para decidir con quién quieren vivir y si quieren tener hijos. Y todo eso, todo eso solo será posible con Pedro Sánchez de presidente del Gobierno. Un presidente que afronte con decisión los retos del futuro que tenemos como país, también en Cataluña, para que por fin los catalanes dejen de ser rehenes de esos partidos tan irresponsables que les gobiernan. De dirigentes que han abdicado de la política, tan necesitados como estamos ahora más que nunca de la política, para buscar soluciones. De dirigentes que juegan con las emociones de la gente sin importarles para nada la vida diaria de sus ciudadanos. Los catalanes. No quieren responsables políticos que no se ocupen de los ciudadanos de su país, que apliquen recortes y amparen la corrupción. Responsables políticos que renuncian a sus principios y a su ideología con tal de alcanzar el poder. Los catalanes no quieren a los que solo tienen en la boca la palabra romper. No quieren a los que no saben conjugar los verbos que los socialistas sí conjugamos. Siempre hemos conjugado coser, unir, sumar, dialogar, convivir. Eso es. Esos son los verbos que los socialistas conjugamos cuando tenemos la responsabilidad de gobernar y cuando también estamos en la oposición. Esto es lo, esto es lo que hemos vivido en Euskadi en la última década. No es nuevo. Llama la atención que algunos que se erigen en ejemplo de la nueva política entren a saco a ese trapo que los vascos nos suena tan viejo. Porque es bueno recordar que hace una década aquí los socialistas nos mantuvimos firmes en nuestros principios. Nuestra ideología y siempre defendimos una Euskadi plural, de ciudadanos diversos y libres. Y solo la firmeza socialista fue determinante, no solo para vencer la tozudez de los nacionalistas, sino también de aquellos que nos querían excluir de la política. Nuestra firmeza y nuestra determinación también fue y sirvió para derrotar al terrorismo. Bye. Orain dela amar urte, abertzaleen aurrean sozialistok tinko mantendu ginen. Iritarren eskubideak defendatu genituen. Desberdinen arteko elkarbizitza sustatu genuen. Eta horregaitik ez dugu atzera voltatu nahi. Ez dugu alderdi berriek proposatzen diguten iraganera voltatu nahi. Madrilera joan nahi dugu gure interesak defendatzera, denon interesak defendatzera. Txiroenak, langabetuenak, menpekoenak, pentsiodunak, emakumeenak, gazteenak. Madrilera joan nahi dugu, Rajoi bidebazterrean utzi dituen guzti horien interesak defendatzera, eta gobernuan egon nahi dugu, hori baita gauzak aldatzeko, bidegabekeri guztia hoekin amaitzeko leku bakarra. Asike, Claro que puede darse la vuelta a esa forma de hacer política y de entender la política. Se puede, se debe y se va a hacer. Porque los socialistas vascos y los socialistas catalanes vamos a mojarnos en ese proyecto compartido y solidario que queremos construir en España. Vamos a Madrid a defender nuestros intereses, vuestros intereses, los intereses de todos. Vamos con Odón Elorza, con Miren Gallastegui aquí en Guipúzcoa, con todos nuestros candidatos, a trabajar con Pedro Sánchez para abrir puertas donde otros solo quieren levantar muros. A hablar, a hablar donde otros solo quieren gritar, a buscar soluciones donde otros solo crean problemas. Vamos a ocuparnos de la gente, de la gente y de sus problemas. Vamos a ocuparnos de la gente a la que. Algunos se han tapado los ojos con la estelada y no quieren verles. Vamos a ocuparnos de la gente a la que Rajoy ha abandonado, apoltronado en el sofá. Vamos a ocuparnos de la gente y vamos a ocuparnos también de esos vascos que tampoco interesan a Pablo Iglesias y a su partido. Y lo vamos a hacer porque lo sabemos hacer, porque lo hemos demostrado en muchas otras ocasiones. Y vamos a llenar el domingo las urnas de votos socialistas, porque los socialistas sabemos construir un país con una sanidad para todos y todas, sin discriminaciones, sin exclusiones, porque los socialistas vascos en España, en Cataluña, en todas partes, sabemos cómo hacer una educación para todos y para todas, porque ese es el motor del futuro y de la igualdad. Los socialistas sabemos cómo hacer para que el autogobierno sea la casa compartida de los vascos, de los catalanes, la que queremos compartir con el conjunto de España. Queremos también que el euskera, el catalán. no solo sean respetados, sino que sean patrimonio común de todo el país. Los socialistas catalanes y vascos defendemos nuestra tierra y nuestra gente más que nadie, porque somos los que debemos, sabemos cómo garantizar como nadie los derechos y las libertades de todos y de todas. Y sabemos que eso no se hace con proclamas, que se hace con un proyecto claro, un proyecto como el que está liderando Pedro Sánchez. Por eso hay que ir a votar a las urnas el domingo por el proyecto de Pedro Sánchez, por el proyecto socialista. El domingo no solo nos jugamos el futuro nuestro, sino también el futuro de las próximas generaciones, porque nunca, jamás este país ha estado en una encrucijada como en la que nos encontramos ahora. Por eso es tan importante votar al Partido Socialista, el único con una alternativa capaz de construir una España diferente, que cambie la economía, que cambie todas las roturas sociales que se han hecho por la crisis y que cosa territorialmente este país y construya un proyecto de convivencia para los próximos 20 o 30 años. Por eso tenemos que ir a votar, para echar a Rajoy de la Moncloa. Y estoy convencida que si todos y todas aprovechamos hasta el último minuto de la campaña, llamando a todas las puertas, hablando con todo el mundo, contándole nuestras propuestas y qué proyecto tenemos de país. Estoy convencida de que el próximo 20 de diciembre Pedro Sánchez va a ser el ganador y va a ser el próximo presidente de España. Os dejo. Os dejo con una persona a la que todos conocéis sobradamente, Miquel Iceta, primer secretario del Partido de los Socialistas de Cataluña, a quien yo aprecio muchísimo. Me parece una de las personas con una mente privilegiada, unos análisis políticos muy certeros. Disfruto muchísimo siempre escuchándole, siempre aprendes y os dejo con él porque seguro que hará un análisis muy acertado. Gabón, Zorionac, Etaurte, Berrión, Socialistac, Aurrera, Agur. Cuatro cosas sé. La verdad es que tengo una especial ilusión por compartir con vosotros este acto hoy. Es mi primer acto en Euskadi, la tierra de mi padre. Estuve a punto de nacer en Bilbao porque mis padres después de casarse fueron a vivir primero a Bilbao, pero ya sabéis que los de Bilbao nacemos donde nos da la gana, y por lo tanto ahí estamos los, los bilbainos de Barcelona. La verdad es que cuando me han propuesto hacer actos fuera de Cataluña, al principio he pensado, bueno, ¿y qué, qué, ¿qué les dirás, no?, pero luego te das cuenta hasta qué punto los problemas son similares, por no decir idénticos. ¿Qué diferencia habrá entre una persona que no tenga empleo aquí en Irún y una que no tenga empleo en Badalona? ¿Qué diferencia va a haber entre una mujer que haya sufrido violencia de género en Eibar y una que le haya pasado eso en Hospitalet? ¿Qué diferencia va a haber entre una persona jubilada con una pensión muy modesta que tiene que ayudar a su familia porque no tienen otros ingresos, viva en Bilbao o viva en Tarragona. ¿Qué más da? Los problemas son los mismos y por eso los socialistas que defendemos esa unidad de los afectos y de la solidaridad podemos hacer mítines en cualquier lugar de España diciendo lo mismo, quizá con una pequeña diferencia. Es verdad que yo creo que para todos los españoles, para los vascos, para los catalanes, es muy necesario que gane el Partido Socialista. Pero me atrevería a decir que para los catalanes es imprescindible, porque necesitamos abrir una nueva etapa política. Lo comentaban antes, lo comentaba Odón, necesitamos que ese diálogo se produzca. Pero un diálogo para unirse, para abrazarse. A mí a veces me, me preguntaban, tuve una campaña electoral hace muy poco. En la que es verdad también bailé, pero pero tuve debates, los gané todos. No tengo abuelos. Eh, y, y cuando me preguntaban por la independencia, yo siempre decía bueno, cuando dicen que los catalanes se quieren ir, ¿a dónde? Pues claro, si uno se va, se va a algún sitio. ¿De dónde te vas a ir? Si siempre vamos a estar donde estábamos. Y entonces hacía una pequeña broma, decimos hemos creado una comisión, porque claro es verdad cataluña podría separarse de españa pero lo que no podría abandonar nunca es la península ibérica y decíamos hemos hecho una comisión lo hemos mirado con geógrafos geólogos la gente de la universidad y, y hemos estado mirando un poco a ver y coño, siempre vamos a estar donde estamos siempre vamos a tener como vecinos a quienes tenemos hoy como vecinos y por lo tanto lo inteligente lo razonable lo sensato es ver Cómo relacionarnos lo mejor posible con nuestros vecinos. Al fin y al cabo, la política es eso. Hay algunos que, en cambio, hacen de la división su razón de ser. Por eso me ha gustado que José An, el Alcalde nos haya hablado de, de puentes, nos haya hablado de diálogo, nos haya hablado de progreso, nos haya hablado de vencer retos. Eso es lo que nos toca a los socialistas en este y en otros momentos de la historia de España. Por lo tanto, necesario es que gane Pedro Sánchez para todos y especialmente lo es para los catalanes. ¿Yo qué cosas os quería decir? Mirar, hay tantas cosas para explicar en esta campaña electoral que a veces de tantas podemos perder lo fundamental. ¿Sabéis por qué creo que hay que echar a Rajoy de la Moncloa? Sencillamente porque no merece seguir allí. Y esa es la gran cuestión. No merece seguir allí primero porque llegó mintiendo. Nos dijo que iba a bajar los impuestos y los subió. Nos dijo que no tocaría ni la sanidad ni la educación ni las pensiones y los tocó. Se hizo aquella foto indigna en una cola del paro diciendo cuando se vaya Zapatero esto desaparecerá y hay que reconocer hoy y decírselo que hoy en España hay menos gente trabajando que la que trabajaba cuando gobernaba José Luis Rodríguez Zapatero. Por lo tanto, es muy difícil decir que el Partido Popular ha hecho las cosas bien, ni en este ni en ningún otro terreno. Y luego veamos las cosas que ha hecho. Antes salía ya un problema: donde, donde hay discordia, él ha sido incapaz de poner diálogo. Pero es que en todo lo que os podáis imaginar, ha hecho lo contrario. Yo siempre le digo a Pedro: mira, lo difícil va a ser ganar, pero saber lo que hay que hacer, no, esto es facilísimo. Hay que hacer lo contrario de lo que ha hecho el PP en absolutamente todos los terrenos. Y mirar, cojamos el que cojamos. Por ejemplo, estamos todos de acuerdo, hay que hacer una reforma fiscal para que pague todo el mundo, especialmente los que más, los que más tienen. ¿Qué ha hecho el PP? Lo contrario, una amnistía fiscal para los que nos habían engañado a todos, encima se vayan de rositas. Pero coger el tema que queráis, hablábamos de pensiones. Cuando, en esto, a mí no me gusta dar muchas cifras porque primero soy yo el primero que se lía y luego leamos a los demás, pero hay algunas cifras que merece la pena recordar. Cuando llegó Zapatero al gobierno, el fondo de la seguridad social eran en 15.000 millones de euros. Cuando dejó Zapatero el gobierno, lo había dejado en 75.000 y ahora, cuando dejará el gobierno Rajoy, está a menos de la mitad. Y entonces hay una regla de tres básica. Y es la siguiente, si en cuatro años ha bajado a la mitad, en ocho años nos deja cero. Y por lo tanto yo os pido votar socialista en defensa propia por lo que nos espera. Pero hay tantas, tantas cosas de las que ha hecho. Por ejemplo, todo el mundo está de acuerdo en que hay que ayudar a las empresas a contratar. Y ellos han hecho lo contrario, ayudar a las empresas a despedir. Pero por eso yo digo que miréis lo que miréis. Si nos preocupa la violencia de género, lo que hay que hacer es poner dinero en la lucha contra la violencia de género. Han hecho lo contrario, en todo lo que os podáis imaginar. Y por lo tanto, además, yo también lo digo, hay que hacerlo por el propio Mariano Rajoy. Porque este hombre el viernes le hacen ir a unas reuniones. Por la mañana, él no, ya se le ve que no es lo suyo, ¿no? Y entonces se reúne con una gente a la que no soporta. Y además que le hacen tomar decisiones. Dice, no, presidente, esto lo has de decir tú. Y entonces inmediatamente dice Soraya, dime. ¿No? Es un hombre, es un hombre que no ha sido capaz de ir a un debate a defender su gestión, sino que ha enviado a su vicepresidenta. Es un hombre que lo que le gusta es ver el fútbol, comentarlo y darle pescozones al chaval. Pues, oye, que lo haga todo el rato. Si se trata de hacerle feliz, yo me lo tomo, hay gente que me dice, tú te tomas todo a broma. No, yo creo que me lo tomo todo muy en serio. Lo que pasa es que en el momento de comunicarlo, en el momento de compartir con los amigos, con los compañeros, con los vecinos, yo creo que hay que hacer las cosas de forma que la gente pueda recordar. Y que vivamos los problemas que a veces tenemos con un punto también de, de sonrisa. No solo pongamos amargura. No todos estamos afectados de restreñimiento. No, esto es una cosa que afecta mucho a los conservadores de este país. Por un motivo. Porque si lo que se quiere conservar es el estado del bienestar o las pensiones, los conservadores han de votar a la izquierda. Entonces, claro, eso les genera una tensión intestinal. Entonces, yo lo que creo es que tenemos que llevar al ánimo de la gente... La necesidad de hacer ese cambio, la necesidad de pasar página. Han sido cuatro años que nos han parecido muchos, pero es que podrían ser cuatro años más. Y en un día nos jugamos los próximos cuatro años. Yo os lo digo con la cierta angustia que tenemos los catalanes de, de necesitar un gobierno con el que hablar. Al menos uno, porque el que tenemos allí tampoco está para muchas fiestas. Porque no, yo también os lo pido porque tal como van las cosas no se puede descartar que yo tenga que presidir la generalitat el año que viene y me gustaría me gustaría que pedro hubiese ya hecho un poco de camino en moncloa y me encontrara yo alguna cosa un poco ya resuelta y eso es lo que quiero trasladaros en esta campaña electoral. Tantas cosas, pero imaginaros en estos momentos, pues cuando uno le explica ¿no? lo que ha hecho el Ayuntamiento de, de Irún, hemos gobernado aquí prácticamente siempre desde el 79. ¿Y por qué es? Porque el Ayuntamiento se ha desvivido por mejorar la calidad de vida de la gente. ¿Y ahora qué hace el Partido Popular? El caso del Ayuntamiento de Irún, hay muchos en España, afortunadamente, en general gobernados por los socialistas. ¿Qué ha hecho este hombre? Hacer una ley para decirles a los ayuntamientos que hagan menos de lo que hacen y que incluso lo que hacen tampoco se lo va a pagar. Y luego, cuando se ha dado cuenta del error, les envía una carta, como por Navidad, a Montoro, y les dice: Bueno, en fin, seguir haciendo lo que podáis y yo seguiré sin pagaros nada. Eso es la política que ha hecho el Partido Popular. Cojáis el tema que cojáis. Yo lo que os pido es que nos quedan unos cuantos días. Es verdad que ne, yo aquí no sé si os pasa tanto, pero en el PSC cuando las elecciones no nos van bien, siempre sale alguien y dice, bueno, nos ha faltado una semana. Y yo digo, coñé, bueno, falta algo menos ya de una semana, aprovechémosla a tope, porque es que nos lo jugamos todo el próximo domingo. ¿Qué más cosas quería compartir con vosotros? Es verdad que decimos el único voto útil es el voto socialista. Hay otros votos, hay otros votos, pero entonces merece la pena verlo, ¿no? Por ejemplo, hay unos que son independentistas y dicen que quieren separarse de España, pero luego se dan de bofetadas para ir a Madrid. ¿Por qué no se ahorran el billete? No se ahorran el billete. No, yo tuve un debate con algunos de estos y decían, no, es que nos hemos cansado de, de intentar cambiar España. Coño, si estás cansado, quédate en casa y déjanos a los que no nos hemos cansado. Porque es verdad que queremos una España distinta. Y esto en Cataluña lo repetimos mucho. El problema no es España, el problema es el PP. Vamos a arreglar el problema, el problema es enviarles a casa y solo les podemos enviar a casa los que creemos de verdad que merece la pena arreglar esto, los que tenemos equipos, programas, ganas de hacerlo. Y los que realmente nos vamos a dedicar a ello. Yo lo digo porque allí tengo unos independentistas que incluso, como Pachulo y Pirulo, dicen No, nosotros no iremos a no sé qué reunión dice si quieren reformar la Constitución, ahí no iremos. Dice tampoco investiremos a nadie. Coño, ¿eh? entonces ¿para qué vas? no y que se queden en casa. Nosotros la verdad es que por coger algún fin alguna expresión que os pueda sonar, nosotros no vamos a envidar a chica, nosotros vamos a lanzar un órgano a la grande nosotros vamos a por todas. Y por lo tanto, hombre, no digo que, en fin, si alguien les quiere votar, pero aquí lo que se trata es de ganar, no solo de votar. Y luego es verdad, hay otra gente, hay gente voluntariosa, unos que se llaman ciudadanos, que, que nosotros los conocemos bien porque nacieron allí, pido disculpas, habría que haberlo arreglado en origen, pero, pero os diré una cosa, son una gente que, oye, a ver. Albert Rivera, ¿dónde se apuntó primero? Oye, a las nuevas generaciones del PP. Bueno, puede ser un error de juventud. Yo en mi juventud me apunté a las juventudes socialistas, pero en fin, puede ser un error de juventud. Pero es que ahora miras y el primer candidato que tienen por Barcelona dice: No, es la primera vez que se presenta por Ciudadanos. Y es verdad. Pero tres veces anteriores se había presentado por el PP. Por lo tanto, este hombre, si tiene que decidir, ¿qué decidirá? Y yo pensé: Igual nos pasa solo en Barcelona, porque ya sabéis que en Barcelona últimamente pasa de todo, pero no, me voy a Ibiza y allí me dicen, no, no, la candidata de aquí también había sido un alto cargo del Partido Popular. Y hombre, si tienes un programa como el del Partido Popular, te nutres de cuadros que habían estado en el Partido Popular, ¿qué vas a hacer a la hora de la verdad? ¿Votar al Partido Popular? No nos lo podemos permitir. Y dice: no, no, nosotros votaremos a quien llegue primero. Bien. Vamos a intentar llegar primero nosotros, que luego venga aquí, el que venga aquí arree, pero nosotros los primeros. Luego es verdad, hay otros partidos. Hay otros... Allí en Cataluña también os diré, mmm, como Convergencia ahora ya no se presenta. Por cierto, una cosa muy bonita: a los socialistas allí nos han publicado la esquela varias veces. Estos van a desaparecer, estos no estarán, y, y últimamente no paramos de ir de entierro. Fuimos al entierro de Convergencia y Unió... Luego vamos a ir el año que viene al entierro de convergencia democrática de Cataluña y nosotros, oye, pues mira, buena salud. Pero os diré, nos explican que ellos están muy enfadados con el PP y que no y que con el PP no se va a ningún sitio. Ah, amigo. Pero entonces, ¿por qué votaron juntos la amnistía fiscal? Sabéis por qué, porque hicieron lo de la. ¿Sabéis esa película que yo siempre me lío? Porque dice, yo a Boston, tú a California. Eh, nosotros por rato, vosotros por puyol, y entonces bueno, amnistía fiscal al tanto. Y hicieron lo mismo con la reforma laboral, o sea, con las cosas de comer, con las cosas de verdad, con lo que afecta a la vida de la gente, convergencia, mucho aspaviento, pero a la hora de ver la verdad votan con el PP. Y ahora dicen que no los conocen de nada, pero se han votado las cosas siempre que ha hecho falta. Pero no me quería referir a, a Podemos. Podemos es, es un partido eh, nuevo, es un partido, ellos no quieren llamarse de izquierdas, ellos sabrán por qué, pues yo no, en fin, pero no quieren ser otra cosa. Pero, en fin, yo creo que tienen algún punto de conexión con nosotros, quieren justicia social. Y, y, y le ponen ganas. ¿no? Entonces, lo que pasa es que son una gente muy curiosa, porque dicen, no, nosotros solo queremos gobernar si ganamos y en solitario y con mayoría absoluta y tal. Con lo cual, gobiernan en pocos sitios, claro. Porque, pero en algún sitio sí que han empezado a gobernar. Han empezado a gobernar en la ciudad de Barcelona. Y ahí tenemos una alcaldesa, que ahora hace muchos sale mucho en televisión. Ella, solo llegar al ayuntamiento, dijeron una cosa, Barcelona es una ciudad pues, con un poco de turismo. Un poco, bueno, como San Sebastián, pero, pero un poco de turismo tiene. Entonces ella llega allí y dice: No quiero más hoteles. Coño, la única que es feliz en estos momentos es la alcaldesa socialista de Hospitalet, porque los hoteles van hacia Hospitalet. Yo al principio pensaba: Bueno, tiene manía los hoteles, pero coño, es que siempre teníamos para Navidad una pista de hielo en la Plaza Cataluña. Y ha decidido que no. ¿Dónde está hoy la pista de hielo? En Hospitalet. Entonces, ahora le vamos a pedir que se comprometa, la Sagrada Familia se queda donde está. Porque no, porque no puede ser. No basta con querer, no basta con ponerle ganas e ilusión. Hay que saber un poco. Hay que saber de la vida, hay que saber gobernar, hay que saber qué intereses hay que defender. Y hay gente que se pierde en esto, eh, que, que llaman postureo, que no sé qué quiere decir, pero es como quedar bien con tus amiguitos y fastidiar a todos los demás, ¿no? Pues esto, pues esto no es la manera de gobernar ni una ciudad ni un país. Y por lo tanto nosotros, la verdad, pues, no recomendamos votar a Podemos, porque además si vamos perdiendo un poquito por aquí, un poquito por allá, y si luego sigue Rajoy, no, yo también lo digo por la propia Soraya, porque la mujer va a caer víctima del estrés. Porque tiene que hacer lo suyo y lo del otro. Y no... Es verdad que ella vale más que él. Ya la votarán si se presenta algún día. Y por lo tanto, yo quería compartir con vosotros estas cosas. Y luego, estos de Podemos les ha cogido una cosa muy curiosa. Dice, el PP y el PSOE es lo mismo. Y yo pienso, bueno, hay gente con problemas de vista. Y hay una, hay una santa, que es Santa Lucía, que te puede ayudar, ¿no? A conservarte la vista, pero a ellos, por favor, que se la incremente, porque con conservarla no hay bastante. Pero es que hay cosas, hay una cosa en España que nos ha hecho mucho daño a, en estos últimos años que ha sido la corrupción. Y claro, lo explicaba el otro día Pedro con, con un ejemplo que me parece muy muy revelador. No, él decía: si tú quieres ver las cuentas del PSOE, pues te metes en internet. Si quieres ver las cuentas del PP, has de ir a hablar con Bárcenas. Y entonces, claro, es muy distinto. Claro, ¿Cómo se puede decir que es lo mismo? Yo por eso, eh, la lengua castellana tiene, tiene matices muy, muy ricos, ¿no? Sabéis que hay una palabra que es sobrecogedor. Cuando una cosa es sobrecogedora es que un poco te cierra el estómago, te da un poco de aprensión o de miedo. Pero yo no sabía que es, que es la definición de la corrupción del PP, que es sobrecogedora. Ellos van cogiendo los sobres. Claro, por favor. ¿Es sobrecogedor? Entonces... Yo creo que hay que ponerle a Rajoy el título del primer sobrecogedor de España y, por lo tanto, también por eso merece la pena echarlo. Ahora bien, si solo tuviéramos argumentos para echarlo, yo creo que no sería justo. Nosotros no podríamos mirar a la cara de nuestros conciudadanos si solo supiéramos dar argumentos en negativo o por qué ha de acabar una experiencia de gobierno. Y entonces ya os decía, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, lo contrario de lo que ha hecho el PP en todos los terrenos. Pero para concretar más, ¿qué necesitamos? Ese señ del que se hablaba, ese sentido común. ¿Cuál es el primer problema de este país? La crisis económica. ¿Qué necesitamos? Crecimiento económico, creación de empleo, que no aumenten las desigualdades. Esto es lo que se necesita. ¿Qué necesitamos? Preservar el estado del bienestar, la sanidad, la educación, las pensiones, la dependencia. ¿Qué necesitamos? Limpiar la política. Necesitamos luchar contra la corrupción y contra el fraude fiscal. ¿Y qué necesitamos? Y ahora barro un poco para casa, pero es que tenemos un lío allí muy grande. Necesitamos un diálogo entre los gobiernos. Entonces, nosotros ya nos vamos a ocupar de echar a más cuando podamos, pero de camino, si echamos a Rajoy, medio trabajo tenemos ya hecho. Por lo tanto, yo os pido que votéis socialista, que votéis socialista por sentido común, por sentido de justicia, que lo hagáis también en defensa propia, que lo hagáis por el diálogo, por un crecimiento económico con justicia, por un estado del bienestar que nos haga realmente dignos del trabajo y del esfuerzo y de la lucha de nuestros padres y de nuestros abuelos, y por acabar con la corrupción para que este país se pueda mirar al espejo sin pasar vergüenza, sin ponerse rojo. Pensando efectivamente en la mayoría, en los que más lo necesitan. Pensando en que nuestro partido está hecho para luchar, pero nuestro partido está hecho sobre todo para transformar la realidad, para cambiar las cosas, para mejorar las condiciones de vida de la gente. Pensar que tenemos un magnífico candidato que hoy tiene una cita en televisión. Ahora os voy a decir una cosa. Es importante lo de los debates. Pero por favor, en las encuestas no creáis. No, porque si no os pasará como a mí. Yo tuve estas elecciones en el 27 de septiembre y entonces podía hacer muy pocas vacaciones. Y antes de irme de vacaciones, esa mujer, Asunta Scarpo, la secretaria de organización del PSC, me dice: He ido al banco a pedir el préstamo para hacer la campaña y me han dado, pues no sé cuánto me dijo, unos cientos de miles de euros. Yo, digo: qué poco, ¿no? Dice: Es que vamos a sacar ocho diputados. La leche. Teníamos 20. Entonces yo me fui de vacaciones con la sentencia aquí de mi prima, pensando, me van a matar. Bueno, luego resulta que he sacado 16, o sea, el doble. No lo digo porque al final a Pedro igual le sobran los diputados, igual le sobran. Pero para que le sobren, Lo que tenemos que hacer de aquí al domingo, hasta que cierren los colegios a las ocho, es hablar con mucha gente. Porque sí, hoy habrá gente viendo el debate de televisión, hoy habrá gente viendo otros programas, mañana el otro, la moto. Pero yo que llevo bastante tiempo en política, porque yo había, llevaba algunos años en política antes de bailar, pues os digo una cosa. He aprendido que el voto al final se gana uno a uno, mirando a la gente, gente que conoce gente. Que se da argumentos, que también escucha, escucha las críticas que hay y las preocupaciones que están en la calle. Y, y es eso que en el partido, yo no sé por qué se han empeñado en decir que es el boca a boca, y no, es el boca a oreja. ¿eh? El boca a boca es otra cosa. Pero efectivamente, es con el boca a oreja que se ganan las elecciones. Y con gente tan magnífica como la que hoy os habéis reunido aquí. Y tanta y tanta gente en Euskadi y en toda España no se nos puede escapar. Y el día 20 a la noche, Pedro Sánchez, presidente.